Llegamos al final de la edición número 21 del Gran Premio Histórico y aquí en Mar del Plata, uno de los presentes en la llegada, nada más y nada menos que el presidente del Automóvil Club Argentino, César Karmann. ¿Cómo estás, César? ¿Cómo viste este Gran Premio? La verdad que yo digo que este Gran Premio es parte de los valores del Automóvil Club, porque es familiar, porque es histórico, porque es algo que cuando llega a cada región, ustedes estuvieron viajando a cada lugar, conmueve. Y eso es lo que buscamos desde el Automóvil Club, conmover y seguir construyendo lo que hemos construido durante tantos años. Un club que desde sus socios, desde el aporte de los socios, empuja el automovilismo nacional. Más de 3.000 kilómetros recorridos, más de 130 inscriptos, sin duda una gran edición, me imagino, por todo lo que fue también el regreso al sur, en San Martín de los Andes, un balance positivo sobre todas las cosas. Muy positivo y la verdad que también tengo que ser absolutamente agradecer a nuestros hermanos uruguayos que participaron con 14 vehículos, con la fuerza que participaron. Vino el presidente del Automóvil Club Uruguay participando en un Mercedes, la verdad que... y también tuvimos participantes de Paraguay. Es un gran premio que en nuestros hermanos más cercanos tiene mucha mucha tracción, ¿eh? Así que la verdad que contento, muy contento.